Presented by Kazo. Bueno, mi gente, vamos a jugar Astilibra Revisión Proof of Life en la Nintendo Switch, que promete mucho ser un titulazo, que ya tiene unos cuantos días de haber salido. Vamos a ver qué tal está. Incluye la demo, que bueno, que es como el preámbulo. Un cuarto musical para poder escuchar las canciones, que obviamente vamos a ir descubriendo. Vamos a arreglar un poquito los efectos de sonido, que están un poquito altos. ¿Este qué será? Volumen. Idioma: chino, coreano e inglés solamente. No nos ofrece más. Muy bien. Vamos a ver ahora. Sí, guarda los cambios. Este juego le fue muy bien en Steam. Ya tiene un poquito de haberse estrenado. Y bueno, ahorita no me gusta mucho el tamaño de la letra. Bastante pequeña. Pero, pues bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Ok. No quiero probar la demo. Ok. Curiosamente nos incita a probar la demo. Wow. Fácil, ligera, normal, difícil, diabólica, imposible. No, pues vámonos a nivel manco. Sí, yo quiero nivel manco. Y es relativamente grande. Sí, vamos a verlo. Pues bueno, vamos a callarnos y disfrutar de esto. Está muy bien logrado los efectos de sonido. Si bien me llama la atención que se ve muy minimalista el estilo, no es muy portentoso, pero me sorprende que para ser un título independiente luce bastante bien, ¿eh? Luce bastante aceptable hacer un juego independiente, que por lo regular los juegos independientes pues no tienen un alto presupuesto,
no gozan de una buena financiación. Por eso les es bastante complicado. Siempre hay algo, alguna falencia. Por ejemplo, en lo jugable, sufren en lo jugable. O a veces tienen un excelente estilo de arte. Pero en esta ocasión me llama la atención que... Ay, perdón, voy a estornudar. Me llama la atención que el estilo de arte se ve muy bien. Tiene muy buen nivel de detalle. Luce sensacional. Y mira, aquí nos encontramos el cuerpo. Me gustaría que tuviera actuaciones de voz. Lamentablemente, pues es obvio, es por obvias razones que no tiene actuaciones de voz. Oh, despertaste. ¿Qué chingados? Hey, tú. ¿Me dices a mí? ¿Cómo debería decirlo? Sería problemático si tuvieras miedo. Déjame presentarme. Como puedes ver, soy un ave. Mi nombre es, bueno, probablemente no tengo uno. Quiero que veas que no soy un tipo malo. De hecho, yo te encontré inconsciente y te traje a la seguridad de mi casa. ¿Un cuervo lo arrastró? Bueno. ¿Ya puedes hablar? Sé que esto es abrupto, pero ¿recuerdas algo? Desperté al lado de ti mientras estabas inconsciente, pero no recuerdo nada después de eso. Creo que eso es lo que se le llama amnesia. Si tu memoria está bien, ¿me podrás decir cómo llegaste ahí? Quizás eso me pueda proporcionar algo de información. Y pues bueno, así empieza la aventura. Los dos niños, amigos de la infancia, estaban huyendo de un pueblo infestado de monstruos. Así fue. Ah, los demonios atacaron su ciudad. Y huiste con tu amiga, pero no recuerdas qué pasó después de eso. Ya veo. Cuando yo desperté, eras el único que estaba aquí, solo tú. No vi a tu amigo a tu alrededor. Bueno, si ambos estaban juntos y tú estás a salvo, estoy segura que tu amiga está bien en algún lugar. Aunque tu historia no parece tener algo relacionado conmigo, pero está bien. Puede que lo descubramos tarde o temprano. Fue bueno saber más de ti. Descansemos. Me siento algo cansado. ¿Me puedes contar más mañana? Ándale. Y así empieza la historia. Bastante interesante, ¿eh? Realmente me llama la atención. Tiene esa alma como de Final Fantasy. ¿Qué es eso que había en mi cabello? ¿Es un lazo? Es mi accesorio favorito. ¿Quieres usarlo también? Creo que se te vería muy bien. Muy bien, volteate. Déjame ponértelo. Ay, cabrón. Ya está el cuervito. Ok. Tienen algo de valor. Necesito preparar herramientas para nuestra nueva vida. Vamos a estar muy ocupados.
el cuervo se ve preocupado. Tengo que encontrarla, tengo que encontrar mi hogar. ¿Irte? Sí, claro que sí. No sé, algo me dice que probablemente el cuervo tenga pues más importancia, más peso en cuanto a lo que es el pasado relacionado con la amiga de mi protagonista sin nombre. Curiosamente no me han dicho cuál es su nombre. Siento que le hace falta ese detalle, que nos digan el nombre del protagonista, o al menos que nos permitan que nosotros asignemos el nombre. Es algo que no nos ha permitido asignar, al menos por ahora. Luce muy bonito. Me recuerda mucho a los juegos de Vanillaware, un poquito, en pequeña escala, porque Vanillaware así juega con este estilo, así detallado. Pero pues bueno, es de sorprenderse, aquí es un estudio japonés que le ha dedicado mucho cariño a este juego. Wow, ¿por cuánto tiempo voy a estar caminando? Me estoy quedando sin fuerzas. Ya se desmayó. Se desmayó nuestro protagonista en el bosque de los perdidos. Y pues bueno, sigo pensando. Hey, ¿conoces cómo es el paraíso? Es un hermoso lugar, como el cielo, un Eliseo. Algún día deberíamos de buscar el paraíso. Cuando encontremos este campo de flores, está leyendo el cuervo. El cuervito está leyendo. Déjame ver. Tan, tarán, tan. Oh, ya despertaste. Oh, te desperté. Creo que lo despertó. Entiendo que te quieres ir a buscarla, pero ¿qué te parece este lugar? Naturalmente he buscado por toda el área y te he encontrado. Volé y seguí volando, pero no había nada, tanto como puede ver el ojo. Este edificio es lo único que hay. ¿Te morirás de hambre si te vas por el bosque? En serio, no vayas más para allá o morirás. Y estaré solo en este mundo. El cuervito no quiere que nos muramos, pero la misión así va. Fíjate, la banda sonora me ha gustado. Está muy bonita, muy bien elegida. Las áreas vastas de este mundo aún quedan sin explorar y por habitar. Las áreas vastas del mundo que quedan sin explorar generalmente son conocidas como fronteras. Ya veo. Hey, este lugar seguramente es una de esas fronteras. Parece ser que al menos 7 regiones están diseñadas como fronteras. O al menos eso pudiera ser. Un solo lugar, si tuviéramos pistas. Oye, no tengo idea de cuánto nos tardaremos en caminar fuera de este lugar. No tengo idea en qué dirección deberíamos de viajar. ¿Por qué no nos quedamos aquí? En otras tierras hay criaturas peligrosas como demonios que atacaron tu pueblo. Y aquí no hay ninguna amenaza, podemos vivir en paz. ¿Por qué no elegimos eso? ¿Suena genial? Muy bien.
Esos fueron mis estudios matutinos. Para el lunch de hoy, el almuerzo de hoy, vamos a ver qué es lo que sabe mejor. Pescado que tú puedes atrapar o nueces que tú puedes reunir. ¿Concursamos? Estoy jugando en la Nintendo Switch. El juego tiene un rendimiento muy bueno. Para ser un juego de PC, que realmente en PC no era muy exigente, si no me equivoco. Bastante... accesible. Reuniendo conocimiento está nuestro pequeño plumífero. Quiero decir, las nueces que reunís mientras tú te atrapabas el pescado. Creo que no está mal. Muy bien, terminé de estudiar. Estoy un poco triste. Siento inconveniente no tener nombre. Creo que debería de tener un nombre, solo que no lo recuerdo. Por ahora, llámame Carón. Es el nombre del autor de estos libros. Después de todo, él es el que me enseñó todo lo que sé. Me hubiera gustado que tuviera textos en español. Le quita mucha vibra. Cabrón, ya es el final, ¿o qué pedo? Nos están mostrando todo su pueblo. No hay que saltarse la cinemática. Sí, las canciones son hechas por derechos de autor. Digo, son canciones libres de derechos. Así que dudo mucho que vayamos a encontrar la banda sonora para escucharla por separado. Independientemente de que el propio juego tiene su propio reproductor interno de música. Como que ya va a empezar la acción. ¿Qué demonios es eso? Alguien, ayuda. Ay no, mira, la aldea. Es peligroso. ¿Que huyamos? Ok. No tengo miedo de estando contigo. Ja, ja, ja. Aún me persigue, hay que huir más rápido. No importa los peligros que haya, incluso si muero en el camino, no quiero tener remordimientos. Buscamos hay que buscarla. Hay que buscar a nuestra amiga de la infancia. Pero pues eres un niño, no tienes habilidades. No tienes modo de defenderte. Y así al día siguiente, y después, con un solo pensamiento y la devoción,
Caminó a través del interminable escaparate, viendo que no había nadie. 8 años pasaron. ¡Ey, despierta! ¡Esto es grande! Uy, es todo un hombre nuestro protagonista. Hey, ¿qué pedo? ¿Qué estaba soñando en el pasado? Es todo un machote. 8 años han pasado desde que viajamos juntos. Encontré un anuncio. ¿Quién más que un humano haría un anuncio o un letrero? Es el primero que hemos visto. Además, es algún tipo de nombre, algún tipo de asentamiento. Vámonos. Y salvar, por favor, sí. El juego no tiene salvado automático, por lo que veo. Wow. Funciona muy bien. Espera un minuto. La canción se detiene tan abruptamente. ¡Ay, limos! No lo puedo creer, los que no son demonios. No tengo ninguna duda, lucen como los describe el libro. Esto no es bueno. Había olvidado que existían. El libro dice que los demonios existen cerca de los asentamientos. ¿Qué deberíamos hacer? Naturalmente, necesitamos algún tipo de habilidad de combate. Oh, ya sé. Espera un segundo. Tremendo pajarito. Se va a traer un espadón, supongo. Ah, un palito. Usa esto. Una rama. Es un arma. El sudor. Vamos, vamos. Está bastante curioso. Wow, es bastante satisfactorio, ¿eh? Increíble. Sé que podías pelear también, honestamente no lo esperaba, pero debe ser gracias a mi rama. Bueno, todo funciona bien. Sigamos por el resto de la vida humana. Tercer ojo, visión mágica. Modo básico. Ok. El libro de Carón. Ok, presiona hacia abajo mientras saltamos. Ok.
Okay. Pero mis habilidades. Se supone que tenemos un dash. No, me imagino que inclusive aunque estuviera en español ya estaría aquí batallando. Así que no creo que sea cuestión de mí. No creo que sea culpa de mi manquez. Pero le hace falta aquí como que un menú de ayuda, ¿no? A ver qué más le podemos activar a Caron. Ah, aquí está el dash, ok. No mames. Troncazo que soy. Ok, 10 cristales. Ataque, ataque, ataque. Adaptabilidad, suerte, okay. Excelente, excelente. Perdón, perdón. Me encanta. Berries, tres berries doradas. Hey, tenemos berries, saben muy bien, tienen muchos nutrientes. Presiona arriba para traer el menú y elige ítem para usar un ítem. Ok, atajos. Holding down, ajá, con la. Es el signo que no luce genial. Kaibe Ibra. No importa lo que anuncie. Hay que avanzar. Ay, cabrón, nos encontramos a otro héroe. Es un humano. Oh, ¿quién eres? Ah, creí que eras un monstruo. No me espantes así. No hay pedo. ¿Qué onda? Tengo algo en la cara. Parece que has visto un fantasma. Oh, pues sí, pareces un fantasma. Ah, un cuervo que habla. No soy un cuervo, soy Carón. Puedes hablar, eres un fantasma, no soy un fantasma. No le entiendo. Dices que es un humano raro, un fantasma cuervo. Bueno, ¿les parece si hablamos en un lugar tranquilo? Bueno, no es que vaya a hacer algo. Está curiosa la historia, ¿eh? Me llama la atención el cariño. 8 años, ya le contó su historia. Ustedes sí que tienen huevos. No hay nada en esta área por toda la redonda. Demonios, creí que encontraríamos un solo humano y ese fue nuestro objetivo inicial. Ah, buscas tu hogar.
No creo que... No conozco esa villa. No he visto villas que hayan sido atacadas por demonios. Habrá que buscar más información. Bueno, quizás recuerdes algo útil mientras estás fuera. Realmente eso me da una buena idea. Creo que te pudiera ayudar. Hay varios caminos por aquí. De vuelta a la ciudad. Hay un gran pueblo con un castillo. Deberás de ir para reunir información. Eso te serviría. El bar sería un buen lugar también para investigar. Pero hey. Págame. Para pagar de vuelta el favor, te presentaré en el bar del pueblo. Eso suena fantástico. Por primera vez estoy feliz de lo que hemos encontrado. De gracias, mi nombre es Gao. Mañana nos vamos al pueblo. Una chica tan linda como tú será bienvenida. Ay, cabrón. Espera, ¿eres un vato? Es vato, ¿que a poco no parece eso? Creí que eras un poco muscular, pero... serías popular en el cuerpo. No se encuentran unos seguidos chicos con carita guapa. ¿Qué tal yo? Podría ser una mujer después de todo. ¿A quién interesa si un cuervo es hombre o mujer? Vamos a dormir. Chale. Pues sí, le daba como que un aire como que de masculina, ¿no? Se le estaba creyendo. ¡Ey! Si pudieras reencarnar, ¿qué te gustaría reencarnar? ¿Yo? Creo que en un ave. Para poder volar a cualquier lugar. ¿Tú quisieras ser una chica? Eso es un poco diferente. Mi nombre es Anulis, que significa ave negra. Los aves negras se dice que llevan el infortunio. Por eso me encanta mi nombre. Inclusive un ave negra puede volar libremente, reuniéndola el infortunio de todos y llevándoselos a otro lugar. Si eso lo pudiera hacer, todos serían muy felices. Me ha encantado, me ha encantado. Ey, despierta, dormilón, algo ha pasado. Sí, ya me imagino que el vato se ha debido a la mierda y nos robó. Ya se fue ese tipo. Creo que se fue a otro lado. Pero no hay rastros. No hay rastros de la fogata. A lo mejor nos hechizaron. O no era un humano después de todo. Bueno, lo único que podemos hacer es insistir. Curioso, ¿no? Está buena la música, ¿eh? Llegamos al pueblo. Estaba en lo correcto. Creo que nos engañó ese guy. Creo que no deberíamos de hablar en público. Claro que sí, quiero salvar. Jo, jo, jo. La leyenda de las escalas. Me serviría tener armadura. Bienvenido. Aquí queremos comprar un arma 37.45, pero como andamos de dinero, nada más tenemos 7 monedas. No, hombre, vámonos a la mierda. No nos va a alcanzar para nada. Los puntos de minería que
nos sirven para tener más información, más materiales, más materiales para poder excavar. Está interesante. No, pues no tenemos nada. Pues vámonos, no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Ay, hijo de su pinche madre, creí que me iba a morir. El bar dijo que quiere un buen lugar para reunir información. Los demonios están por ahí. Puedes romper piedras y puedes obtener cosas. Muchas gracias. Estuve perdido. Qué genial. Sí. Uy, no. No quiero escuchar tu historia. Bienvenido. Tú eres nuevo. Tómate tu tiempo. Bueno, creo que ya fue toda la información que pudimos reunir. No está mal. Sigamos avanzando. Mira, aquí hay algo. Un dropeo. Un ítem. Uy. Cristal mágico que pudimos encontrar. Bueno, sigamos. Espera. Puedo sentir muchos demonios. Vámonos, en serio. Estarás muerto sin mí. Ok, vámonos. Bienvenido. Antorcha. No decía que vendía antorchas el cabrón este. No entienden antorchas. Ok. Esa manía de entrar en casas ajenas. Está dormida, pero tiene mucho dolor. Pues hay que levelear, ¿no? Monedas, necesitamos como 20 monedas. Venga, hasta los árboles podemos romper. Está buena la música, me recuerda mucho a los Final Fantasy.
conocimiento de minería. ¿Qué no nos dieron un pico? Wow, es un pinche limo mamalón. Subimos de nivel. Ahí está. Sí, así está bien. Creo que necesitamos como 30 monedas para tener. Para tener algo de equipamiento. Bastante satisfactorio el ataque. Creo que ya nos alcanzó para algo de armaduras, digo, para una espada. Tin, 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 tin. Sí, hay que grabar. Hay que grabar. Okay. 30 de ataque, 45. Wow, no, mejor vámonos con esta espada. Ay, nos faltan aquí, apaca, todavía nos faltan materiales. Qué mamada. Ay, bueno, pues para lo que nos alcanza. Voy a tener que poner los materiales. ¿Tenemos materiales? De cuero. No tenemos. No, no tenemos materiales ni el dinero. Ok, vamos a equiparnos. No, aquí no era. Rango. Ah, se supone que es un pinche cuchillito de palo. Tiene buen alcance, para ser un cuchillito de palo. Ok, de eso estamos hablando. Ah, moneditas, moneditas. Cabrón, no sé ni qué pedo. Lo convió el pinche monstruo.
veamos. Libro de varón, campamento. Creo que era este. Está chido, realmente se ve como que medio oscuro, ¿no? Sí, se ve un poquito oscurito. Vamos a subirle un poquito el brillo. Tal vez eso. Ay, no, creo que no le podemos subir el brillo. Sí. Vamos a ver. Brillo, brillo, brillo. Ahí está. Chingada madre. Le había subido el brillo. Ok. Listo. Ay, perdón. Perdón que se haya visto un poquito oscuro. Pero es que acá en donde estoy jugando se ve muy bien, No se ve tan oscuro como lo pueden considerar. Aquí minería, vamos a. Vamos a grindear. Ay, cabrón. Ok. Está chido el leveleo, Me encanta. Se ve con todo. Sobre todo la música. La música no se vuelve tan repetitiva. Sí, tiene su encanto. Para hacer un juego de acción. Ah, mira. Un quiver. ¿Cómo? Encontramos flechas. Tete. Usan las flechas, necesitamos un arco, ¿no? Creo que lo gasté, no supe ni qué pedo. Ah, ok. Sí, o sea, tuvimos flechas, pero nos falta el arco. Ay, cabrón. Nos ataca nos ataca la florecita. Molde. Está muy satisfactorio el ataque. Yeah, güey, su pinche madre. Cofre, ¿cómo lo abrimos? Como que nos falta una llave. Tenemos monedas, pero nos
nos faltan recursos. Sí, salvar. Ya tenemos nuestro propio palito. Ay, cabrón. Está, es bastante genial. Me encanta. Es satisfactorio el ataque. Pues se supone que es un cuchillito de palo. Eso, queremos más ataque. Pura madera. Sí, pues encontramos cofres, pero no tenemos la manera de abrirlos. Si no, le están haciendo daño, ¿eh? La cuestión de que nos estamos defendiendo. Para estar peleando contra Nimos, no está mal, ¿eh? Combo de 84, ¿no? Llegamos a los 100. Estamos creciendo. 161 monedas. Bienvenidos al pueblo Chidora. Sí, salvar. Capaz ya nos alcanza, ¿no? Por una buena armadura. Pero a ver los ítems. Uy, nos falta telaraña. Escudo. Bueno, ya nos alcanza para el escudo. Pero para la armadura todavía nos falta. Equipar. Este escudo. Uy, está genial. Flechas, picos, dos, vamos por dos llaves. Hermoso anillo, hechizo de poder, pero para todo necesitamos pinches. Para todos necesitamos materiales. Es lo único molesto. Oh, bienvenido.
sí, nos hace falta la antorcha, pero no tenemos aquí manera. Okay, ya no nos hicieron tanto daño. Ya nos estamos equipando. Ya se nota aquí un nivel. Hay un nivel mucho más cuidado en comparación a cómo estaba. En comparación de cómo estaba al inicio, ya me siento mucho más poderoso, como un rey acá fortísimo. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Poquito alto. Ok, muy bien. Listo, listo, vamos, 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 sigamos avanzando. Que esta aventura apenas ha comenzado y tenemos que buscar hacia dónde vamos a ir, ¿eh? Que no logro encontrar muy bien el camino. Digo, es un RPG de la vieja escuela. Sí me hacen daño, pero no tanto. No tanto como sería de esperarse, ¿no? A chinga un puto huevo. Está curioso. Hola. No, no busques cola. ¿Has escuchado la leyenda? No, no he escuchado la leyenda. Cuéntame. Hay una cueva. Hay escalas de Aestria en la parte más profunda, ¿no? Que te permite cambiar el destino. ¿Crees que sea verdad? Muy interesante, es algo bastante interesante. Tienes razón. Yo también lo creo. La gente de esta villa se guía por esa leyenda. Creo que hay otra leyenda todavía. Dice que cura cualquier enfermedad. Mi padre fue para curar la enfermedad de mi hermana, pero no ha vuelto y no hemos escuchado nada de él. Uy, uy, uy. ¿Qué? ¿Vas por mi padre? No, no, es demasiado peligroso. No te puedo pedir que hagas eso. Muchas gracias. Era la primera persona. Déjame darte esto. Escudo de madera. Oh, wow. Gracias por haberme dado algo que ya tengo. Mientras presionas hacia abajo y Y, pues un... Oh, wow. Pero no sé si sea mejor al escudo que tengo yo. Peso 10, guardia 40. Peso 5, guardia 20. Ah, pues está mejor el que yo tengo, no me chingues. Sí. Eres un poco suave. La leyenda de Libra. Pero necesitamos antorchas. Creo que capaz ya tiene.
No tenemos antorchas. Me encantaría, pero no tengo materiales en este momento para venderte una. Encontraré los materiales, no es tan sencillo. Si me los traes, te puedo hacer una antorcha, desde luego. Necesito madera y pino. Madera y pino. Necesito madera y resina de pino. Pues no sé dónde vamos a encontrar eso, pero hay que encontrarlo. Puto huevo. De su madre, como quiera me hacen daño. Cálmate, cálmate. Rompimiento. Ay, monedita, monedita. Tarjeta de poder. Scroll. Botella vacía. Madera. Nos falta pino. Piedras, piedras. Sí, se requiere cierto grindeo, digo, es a lo que nos tienen acostumbrados los RPGs, ¿no? Hijo de su madre. Ya lo bugueamos. De su madre, como quiera me toca. Ah, cabrón. Cristal mágico. Pero tenemos que buscar pinos, ¿no? Goji berries. Madero. Se juega muy bien. Moldea. Ding.
Tarjeta mágica, de waifus. Ay, cabrón, no, aquí vamos a salvar. Ah, cabrón, no seas mamón. Ya habíamos creado un archivo de salvado. Ah, cabrón, no mames, ya duplicamos el pinche. Es este el bueno. Este, pues, bueno, luego lo borramos. Ay, cabrón. Sigamos. Podemos correr sin hacerles caso, Ten. Ya hicimos un chingo de monedas. Pues bueno. Vamos a ver, a lo mejor en el bar nos ayuda. No, pues no. Ay, cabrón. Oh, activamos una cinemática. Déjame ver. Pero si pasas la noche conmigo. Uy, no lo hagas. Nunca lo he hecho. Que si pasas la noche conmigo. ¿Quieres hacer una? Te voy a ahorrar algo de dinero. Para hacer antorchas. Pero la resina de pino es caro. La pina para en la entrada de la villa. Oh, ya veo, no sabía. Estoy de acuerdo. Idiotas, están dando información gratis. ¿En serio? Morirá si pasa dos noches contigo. Se pasa de lanza. Está muy bien la narrativa. Ayúdame. Oh, necesitas madera. Oh, lamento. Pero mi padre me dijo dónde había. Quizás hay una allá, un poco aquí. No, aquí no es. ¿Dónde dijo? En el lago cerca de la frontera. Ok. Grabamos de nuevo. Espera un minuto. ¿Ahora qué?
hay que priorizar obteniendo un equipo. Pero bueno, okay. Compremos un pico. Llaves sí tenemos. Pico. No era con este. Con este otro. Vamos a ver. Pico. Aquí está. Pico. 1.5. Llevamos dos. Una más. Anillo de madera. Sí. Vamos a equiparnos. Agilidad. Vamos. Yeah. Vamos, sí, no, ya leveleamos con ustedes. Tenemos que ir hasta la frontera. Se me hace que fue donde empezamos, ¿no? Hijo de su madre, como que no me pegó. Ay, cabrón. Aquí era. Espera un minuto. Ahora que lo pienso. Bueno, probablemente hay que pensarlo dos veces. Ok. No huelo ninguna resina. ¿Qué más? Oh, atravesando el lago. Sería un poquito difícil. Pues crucemos el lago. Me dice que vaya a ver. Qué cruel eres. Y si hay demonios, yo no puedo pelear. Es bien castroso el pinche pájaro. Que estaré bien. Bueno. No mames. ¿Quién sabe qué sacamos? Ojo de limo. ¿Esto qué chingados es? Bueno. Ay, cabrón. Llegamos con un jefe. No me jodas. Esto es malo. Esta barrera nos previene de que escapemos. Ay, mira. Un limo. Ay, cabrón. ¿De posesión? ¿Qué fue eso? Presencia de demonios, hay que pelear con ellos. Presiona A, presionando X. Leo, libéralo para. Ok. Ay, fue su pinche madre. ¡Ay,
ya los matamos. A su madre, estuvo perro eso. Uf. Pudimos pasarlo. Ok, más habilidades. Uf, eso huele a resina de pino. Tomémoslo. Pues bueno, era lo único que nos faltaba, ¿no? ¿Hay que grabar? No. Vámonos, 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 vámonos. Patitas, ¿para qué las quiero? Ya tenemos todo lo que ocupábamos para poder crear las antorchas. Así que vámonos. Hijo de su pinche madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Se mueve muy bien, se mueve muy ágil. Llegamos. Creo que ya podemos hacer las antorchas. ¿Qué dijo? Creo que hay en la entrada de la caverna. En la entrada de la caverna. Vamos, vamos, vamos. Dijo que la entrada. Ahí está. Ok, ya tenemos la madera. Vámonos. Para que nos hagan nuestra antorcha. Yupi, 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 yupi es. Ok. Órale. Antorchas, antorchas. Ojalá que no nos vaya a cobrar, pinche cabrón. Todavía que te trajimos las cosas. Puta, tres pinches antorchas. Ok. Vámonos. Hay que grabar, que no se pierda la costumbre de grabar cada 5 minutos. Y pues bueno, eso ha sido más o menos este juego, Astilibra Revisión. Está para Nintendo Switch a un precio bastante bajo de como 200 pesos mexicanos. Se lo recomiendo, jueguenlo, vale mucho la pena. Wow. Sí. Sí. Okay. Ataque. Habilidad. Sí, como les decía, jueguenlo, vale mucho la pena el juego. Sencillito, independiente. Lo único malo, pues está en inglés. No tiene voces, en ningún idioma. Y pues bueno, los textos son demasiado pequeños. Espero que lo puedan arreglar. Por mi parte eso será todo. Muchas gracias por sintonizarme y atentos que se viene la reseña. Hasta luego.